Profe, y nadie. Bienvenidos a la educación superior. A la vida de adulto, ¿no? Querían ser adultos, esta es la vida de adultos. Está bien. Guapo, profe. Yo no quería. Miren, ahorita me toca conectarme con mi maestría. Me perdonan dos minutitos. Todo el tiempo que estoy esperando. No se preocupen. El 2. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo tiene que exponer cada grupo? Eso es variable. Eso hasta cierto punto es improgramable, pero en promedio más o menos unos 20 minutos cada grupo. Perfecto. Gracias, profesor. En promedio, le digo que no es algo fijo, ¿eh? Por lo menos en las sustentaciones de tesis, ese es el tiempo, 20, 25 minutos por grupo. A ver, prender sus cámaras, por favor. Ay, profesor. Ay, ¿qué? Ay, profe. Ay, ¿qué? Profe, no sea así. Usted ya no conoce. Profesor, pero por las cámaras, por encender las cámaras, esos puntitos. ¿Cómo? Esos puntitos, por tener la cámara prendida. ¿Qué puntito? Bueno. Todo quiere punto, Andrea. Todo, ¿eh? Cállate tú. Comenzó el Genaro. Es chantaje, chantaje nomás. A ver esas cámaras. No, profe, no lo ve así. No es chantaje. Usted a no Evelyn, quiere mucho a nosotros. Evelyn, me he puesto esa foto de modelo, ni la conozco todavía. Recién. Mucho gusto, Evelyn. Recién la conozco. Mucho gusto, pero yo sí prendo la cámara. Aunque hace un ratito. Por eso les pregunté temprano si tenía buena. A ver, Yuleisi. Peralta, Darwin, Sofía. Aquí estoy cámara. Yo, profesor. Peralta, presente. La cabecilla, tiene que prender su cámara, señora. ¿Quién, yo? Es que acá está lloviendo. La mafia Chumi. ¿Qué tiene que ver que esté lloviendo? Profesor, Morán siempre me molesta. Estudiante Marina Zamora, prenda su cámara. Profesor, ¿por qué me haces? No me quiere mucho. Por favor, dígame, por favor. No se la ve. No sé, puede estar hablando de otra persona y... No, profesor, estoy con usted. Vos. Ponga bien su cámara que se le ve la frente nomás. Ahí ya se ve. ¿Se le ven las arrugas de la frente? No tengo arrugas, profesor. Ponga bien su cámara. Bueno. Van a hacer dar coraje hoy día tan temprano. Estamos viernes. Sí, el profe. ¿Pero por qué sabe? Se va a enojar. No, profesor, no, le queremos dar cora. Se enoja. Heidi. No se enoja. Heidi está escondida, media cara nomás. Ay, profesor, es que uno ahí está todavía. Deje la vanidad, que aquí estamos para fortalecer el cerebro, no él. A ver, Castro. No, profesor, yo no soy vanidosa. Ya. No, yo como hasta... En la canchita. Yo necesito de Sweet and Coffee, inclusive. Sí me gusta. Excelente, excelente. A ver, con el resto de modelos... Eso es otra cosa, eso es humildad. Con el resto de modelos, ubíquense bien en su cámara, porque voy a tomar una foto. Ya, profe. Para ver cuántos se quedan y cuántos pasan. Llevarlos en el recuerdo. No, profesor, yo solamente estoy entrando media hora porque... Profesor. Porque no me he planchado el resto del cabello. ¿Y qué tiene que ver, oiga? ¿Usted, oiga, profesor, usted está grabando la clase. Y usted si no se imagina lo que me ha tocado ver en la vida, así que nada, ya me sorprende. Está como profesor. Nayomi, profe, está como Nayomi. Oye, cállate, Morán. Profesor, ese niño siempre me raya. A ver, Castro. Presente, buenos días. Buenos días. Macías. Presente, buenos días. Mieles. Presente, buenos días. Morán. Presente, buenos días. Moreira. Buen día, presente. Ochoa. Ochoa. Presente. Ok. Olvera. ¿Qué está cogiendo Wi-Fi de la alcaldía usted, Ochoa? Presente. No, licenciado, tengo internet. Padilla.
estudiante Zamora prenda su cámara. En el reglamento está que deben tener su cámara, pero no al techo. Parrales. Me van a hacer dar coraje hoy día. No quiero terminar mal. Peña. Presente, profesor. ¿Quién contestó? Parrales. Peña. Peña le contestó. Man. Ok. Peña. Peralta. Parrales está. Presente, profesor. Pita. Buenos días, presente. Buen día. Ramírez. Buenos días, presente. Rendón. Buenos días, ingeniero, presente. Ok. Rodríguez. ¿Quién, yo, profe? Rodríguez Merino. Profesor, si es Jessica, creo que ella no va a estudiar. Ah, bueno. Rodríguez Morán. Presente. Rosales. Presente, profesor. Segura. Buenos días, presente. Buen día. Suárez. Presente, profe. Torres. Presente, profe. Triviño. Presente. Bernal. Vera Bernal. Presente. Vera Bernal. Prende su cámara, Yuleisi. No la conozco. Estoy en la lacto. No me funciona la cámara todavía. La lacto. No le sirve. Zamora. Hola, profe, presente. Prenda su cámara, por favor, ubique bien. No, profe, sí la tengo bien ubicada. ¿No se la ve? Yo sí lo veo. Es que estoy despeinada, jaja, no me he peinado hoy día. Nada más me puse mi cintita. ¿Pero qué tiene que ver eso? Ay, ay, ay. Estoy brujita, no me he peinado. Estoy despierta, es súper temprano y no me he peinado, le juro. Le soy sincera. Yo ya no creo en juramentos de nadie hace mucho tiempo. No, profesor, yo sí le digo la verdad. No hay necesidad de mentirla. Si me gusta, bien. Y si no me gusta, pues también sí lo digo. Ya no es mi culpa. Es mi forma de ser. Pero siempre le voy a decir la verdad. Aunque me machetee. Yo ya... Bueno, ¿cuál de los dos combustibles encendería más rápido? El que está... ¿A temperatura ambiente o el que ya está precalentado? El que está precalentado. No. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ya puede encender más rápido. O sea, puede... Ay, el motor... Como en el motor de diésel que ese día nos explicó. Que primero uno mueve un switch... Y ahí ya va recalentando hasta que uno ya lo enciende del todo. Entonces ya no hace más fuerza. Precalentando, precalentando, no recalentando, precalentando. No, precalentando. Una cosa es llevar, para prender un combustible se necesita llevarlo a su punto de ebullición, de encendido, más o menos unos 95, 100 grados centígrados. Entonces no es lo mismo tratar de encender un combustible a 20 grados centígrados de temperatura ambiente que ya tenerlo precalentado a 60. ¿Ya? El de 60, el que está a 60 grados, ya necesita menos energía porque ya solo le faltan unos 30 grados de subir para encender. Entonces, eso es, ¿no? Eso hace el starter. A ver, vamos a coger a los que... Pita. Pita. Sí, aquí estoy, profe. Ayúdeme con la lectura, por favor. Ya. Arranque en frío, starter y estrangulador. Cuando se arranca el motor por primera vez en los días fríos, la gasolina se condensa en las frías paredes del cilindro, de modo que la mezcla que llega a los cilindros es demasiado pobre. Por lo que el arranque se dificulta, es necesario disponer de un sistema que enriquezca
la mezcla y para ello disponemos del estrangulador del starter. O el starter. Start es arrancar, ¿no? Starter, arrancador. Siga. Ya, el starter es un pequeño carburador especial que en frío produce una mezcla apropiada para el arranque, mientras no recupere la temperatura adecuada del motor. El estrangulador es una válvula de mariposa que se acciona desde el tablero y que hace que el paso del aire esté con lo que se enriquece la mezcla, creo que es. Ajá. Sí. Ya. Inyección electrónica. El sistema de inyección electrónica es un dispositivo que provee la mezcla aire-combustible dentro del motor, en forma de spray. El inyector es controlado por la computadora del vehículo y puede realizar inyecciones muy precisas de hasta 1000 segundos. Este sistema es una evolución del clásico carburador. Ya. Aquí tenemos entonces nuestro sistema de inyección. Tenemos inyectores en los dos lados, ¿no? Esta posición de estos inyectores, si sabemos que un inyector va acompañando a cada cilindro, ¿qué tipo de motor necesitaría este sistema de inyección entonces? ¿Qué tipo de motor? Ya vimos los motores, ¿no? Motores en línea, de 3, de 4, de 6, de 8, de 12 pistones. ¿Qué tipo de motor requeriría este tipo, este diseño de alimentación de combustible? ¿Qué tipo de motor? ¿Un motor de 6 en B? 6B. Correcto, sí, 6 en B. Un punto sí, más. Seis bujías. Un punto más para Zamora. No son bujías, estos son inyectores de combustible. Ah, eso. Siempre me equivoco, profesor. Voy a tomar más atención a eso. ¿Qué sucede, la diferencia entre el sistema de carburación de los carros antiguos, hablemos del 90 hacia abajo, hacia atrás, y los sistemas de inyección del 90 hacia acá? ¿Ya? ¿Qué sucede? Que en el carburador se hacía la mezcla fuera del motor. Aquí, ¿no? Se hacía, este aparato estaba fuera del motor. Mientras que los inyectores, esta punta ya va dentro del motor. Correcto, entonces hay menos desperdicio. No necesitas llevar la mezcla enriquecida con aire ya dentro del motor, necesitas transportarla, porque simplemente la bomba de alta presión inyecta por aquí el combustible y adentro se mezcla con el aire. Es mucho más eficiente, por eso que son más ahorradores. Lo que pasa es que tal cual viene el sistema de inyección, no se le pueden hacer muchos cambios que digamos, ¿ya? Por ejemplo, un carro moderno, tú lo compras así y así se va a quedar. O sea, ya no va a ganar en potencia porque ya viene diseñado los inyectores, el tamaño de la bomba y todo eso. En cambio, un carro antiguo, tú le sacas su carburador, le adaptas otro y tienes un carro tuneado en potencia, ¿no? Le pones un motor más potente, un carburador más potente. Entonces, ahí te vas a tus piques ya con esos carros tuneados que rugen en la carretera. Esa es la ventaja de los carros antiguos, que el carburador permite hacer graduaciones, variantes, mejoras, pero el sistema de inyección moderno ya no, porque no se compone solo de un elemento, sino de varios elementos, tuberías, bombas, inyectores, qué sé yo, muchos más, ¿no? Vamos con electrónica automotriz. Vamos a ver. O va a elegir a otra persona. Sí, siga, Pita. Electrónica automotriz. Actualmente muchos mecanismos o partes mecánicas se están sustituyendo por partes eléctricas y electrónicas. Es por eso que podemos definir al siguiente eléctrico del automóvil como uno de los pilares fundamentales para sostener el sistema general del vehículo tal como lo conocemos. Así debemos tener en mente que en una falla eléctrica como cortocircuito en el sistema puede provocar un incendio, poniendo en peligro la vida de los ocupantes y de las personas cercanas al vehículo, por lo que debemos hacer una observación regular para preservar las partes eléctricas del vehículo. Siga. Simbología eléctrica del automóvil. Comprender la simbología eléctrica que forma parte de nuestros vehículos nos facilita saber cómo se comporta y funciona cada componente eléctrico y electrónico que está en el automóvil. Esta simbología representa los distintos módulos eléctricos
y electrónicos del vehículo, como por ejemplo las luces, la temperatura del motor y la presión de aceite. Es exclusiva de la industria automotriz. Ya, entonces aquí estamos con cierta simbología. Esta simbología la apreciamos en cuando nosotros compramos un carro nuevo. No es perro de grande. Cuando compramos un carro nuevo, viene con su folleto, ¿no? Su librito. Entonces, ahí vienen gráficos, vienen diagramas, ¿ya? De todo lo que es el sistema eléctrico, inyección y todo. Entonces, en esos diagramas viene acompañado de todos estos, de toda esta simbología. Simbología de gasolina, nivel de gasolina, apertura de puertas, calefacción, qué sé yo. ¿Ya? Aquí tenemos simbología en cambio del tablero, lo que ve el conductor enfrente de él, detrás del volante. Una cosa es la simbología que viene en los folletos, ¿ya? Y otra la simbología del tablero. Sigamos, Pita. Simbología del tablero, que es representada mediante señales luminosas que identifican los distintos estados y funcionamientos de algunos módulos o accesorios del vehículo. Simbología eléctrica también engloba los símbolos del tablero y a otros que podemos encontrar en ciertas partes de nuestro vehículo, como en las puertas o el baúl. Además, debemos saber que en algunos automóviles de distintas marcas existen pequeñas variaciones en su significado. Listo, entonces aquí tenemos simbología. Esto es lo que ve el conductor del vehículo. ¿Ya? Cuando tenemos este es el precalentamiento que les decía, a ver. ¿Ya? Este es tipo de resorte. Vamos a ver, imagen. Aquí busquémoslo. Imagen. De, ¿cómo se llama? Bujía. De testigo, se llama. Testigo de bujía de precalentamiento. En panel. Este es, ¿no? Esta imagen. Cuando ustedes vean esta imagen de este resorte, ¿no? Los carros diésel, ustedes tienen, los switches tienen tres posiciones, ¿cierto? Los switches tienen tres posiciones. La primera posición, cuando usted mete la llave y la gira hacia la derecha, la primera posición conecta el sistema eléctrico. ¿Ya? La segunda posición conecta las luces del tablero. Y la tercera posición ya da el arranque. Sucede que en la segunda posición, en el caso de los carros a diésel, el diésel necesita ser precalentado, ¿cierto? Para el primer arranque. ¿Ya? Necesita ser llevado de, qué sé yo, de los 20 grados hasta los 60 grados. Lo que hablamos en antes. Entonces, esta es nuestra bujía de precalentamiento. ¿Ven? Esta es la que nos precalienta el diésel que quedó en la cámara antes de entrar al motor. ¿Correcto? Entonces abrimos el switch, lo ponemos en la segunda posición y esperamos que esta lucecita se apague para poder dar arranque al motor. ¿Correcto? Entonces prendemos, damos una posición, se prende esta luz, esperamos 1, 2, 3 segundos a que se apague y ahí damos arranque al motor. No se necesitan más que esos 3 segundos para que se apague, para que precaliente el combustible. Esta lucecita de aquí. En el caso de los motores diésel. En el caso de los motores a gasolina no es necesario porque la gasolina tiene más poder calorífico, ¿no? Arranca con más facilidad, enciende más rápido. En sus años viejos los han de haber podido comprobar. Este es testigo, por ejemplo. Aquí vemos algunos testigos, ¿ya? Del panel de instrumento. Este testigo de aquí es de ABS, ¿no? Es de ABS, el de que está activado el freno de seguridad, ¿no? Antibloqueo. Esta valvulita de aquí, que ustedes ven aquí, cada vez que se les encienda, usted debe de apagar su motor inmediatamente, porque esto significa una falla grave, esta válvula que ustedes ven aquí. Déjenme ver acá, testigo de check engine, chequear máquina. ¿Ya? Este es el símbolo, check engine, chequear máquina. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes vean este símbolo, apague
enseguida su motor, porque está ocurriendo una falla grave, o está faltando aceite, o qué sé yo, algo que le va a causar dolores de cabeza. Si sigue con su máquina prendida, le va a costar mucho más todavía. Correcto, esa es simbología, ¿no? Simbología dentro del panel. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos el líquido de, ¿cómo es el? Falta de líquido de freno, check engine, nivel de combustible, frenos ABS, falta de aceite. ¿Ya? Esta es una llanta que significa que le está faltando aire a cualquiera de las cuatro llantas, aire bajo. ¿Ya? Este es cinturón de seguridad. Alguien está sin ponerse, sin colocarse su cinturón de seguridad. ¿Ya? ¿Qué más? Esta de aquí es que la batería está fallando, falla de batería. Esta aquí es alta temperatura, le está fallando el sistema de enfriamiento al motor, sea por agua, sea por ventilador o sea por líquido refrigerante. Entonces, a esto se llaman testigos, testigos del tablero de mando. Aquí tenemos, ¿no? Cada uno de los testigos. ¿Listo? Sistema de arranque. Vamos a ver cómo se produce el arranque. Déjenme ver a alguien más. Muchas gracias, Aileen. ¿Creo que se llama? Aileen, sí. Aileen, ok. A ver, vamos con Triviño. Triviño. Aquí estoy, Lisa. Por favor. El sistema de arranque. El sistema de arranque que veremos a continuación es el que normalmente está conformado por una bobina, el platino o ruptor, el distribuidor y la bujía. Correcto. Aquí tenemos un diagrama simple de lo que es la distribución. ¿Qué es el sistema de distribución? ¿Se acuerdan que el sistema de distribución mecánico estaba conformado por unas bandas? ¿Se acuerdan cuando visitamos el taller que en la pared de al fondo estaba colgada unas poleas y unas bandas? ¿Sí se acuerdan? En la pared. Sí, profe. ¿Ya? Sí, en la pared estaban colgadas, ¿no? Unas bandas dentadas con unas poleas dentadas también. Que yo les decía que, a ver, esta banda pertenece al aire acondicionado, esta banda pertenece al alternador y así, ¿ya? Entonces, ese sistema, ¿ya? Ese sistema de banda dentada sincronizado, ¿por qué es sincronizado? Porque la banda está dentada, ¿ya? Ese es el que gobierna la secuencia de movimiento de las piezas en el interior del motor, ¿ya? Ahora, ¿qué sistema gobierna en qué momento hace la chispa cada bujía? Porque una cosa es que los inyectores inyecten combustible, ¿ya? A cada pistón. Pero resulta que en el momento que entra el combustible no hay pues la chispa para encender ese combustible. Entonces, ¿quién coordina la chispa, el orden de la chispa en las bujías? ¿Quién manda la señal? ¿Quién manda la secuencia para que la chispa se produzca en el momento preciso en que el combustible se está pulverizando? ¿No? Que en el combustible se está mezclando con el oxígeno o con el aire. Aquí tenemos entonces el distribuidor eléctrico. ¿Qué es un distribuidor eléctrico? Vamos a ver qué es un distribuidor eléctrico. Imagen de distribuidor ya. Este es el distribuidor. Viéndolo así, solito, vemos que tiene una entrada principal y cuatro entradas alternas. ¿Ya? Así, ¿no? Correcto. Este es el distribuidor. Afuera tiene un condenso y por dentro tiene un platino. Ya lo vamos a ver. Aquí lo tenemos desarmado. Distribuidor de encendido. Tiene todos estos componentes. Aquí vemos el platino. ¿Ya? Aquí vemos lo que es el platino, este es el platino y acá tenemos lo que es el condenso, este tipo de barrilito. Este barrilito de aquí, 10, condensador, el 10. Y acá el número 6 es el platino, déjeme ver,
Sí, platino o ruptor. ¿Qué hacen ese platino y ese con dentro de ese con dentro de eso dentro del sistema? Aquí está, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. El efecto es que aquí tiene un tope, una tapita con una válvula, una platina de bronce que hace contacto con estos topes de aquí, que son cuatro puntos, ¿no? Cuatro puntos, correcto. Esos cuatro puntos son estos de aquí, ¿no? Imagen. Esos cuatro puntos son estos cuatro puntos de aquí, vean. Uno, dos, tres, cuatro. Los que están alrededor de este central. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí se recibe la energía del alternador. Correcto. Entonces, aquí entra energía en el centro y el orden de las chispas sale por este cable de aquí. Aquí van los cables de bujía. Aquí van embonados los cables de bujía. Entonces, ¿qué hace este distribuidor? Al girar la pieza interna y al ir topando uno por uno estos topes, estos contactos, va mandando la orden para que por medio de los cables vaya la chispa a las bujías. Correcto. Entonces, esto gira aquí adentro y se va produciendo chispa, ¿no? Por ejemplo, la chispa 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. En ese orden se va produciendo la chispa para cada uno de los cilindros. Claro que tiene que coincidir con el momento en que está entrando el combustible también a la cámara. Usted si ha escuchado un daño mecánico, por ejemplo, el carro está cabeceando, está que tiembla, no desarrolla. Y el mecánico dice, ah, ya, esta es falla del tiempo, le voy a coger el tiempo. ¿Se han escuchado esa terminología alguna vez? No, profesor. ¿Ya? Sí, eso de cogerle el tiempo, ¿quién ha escuchado? ¿Víctor? Sí. Ya, correcto, esa falla de cogerle el tiempo significa sincronizar el momento en que se producen las chispas con el momento en que se introduce combustible mediante los inyectores. ¿Ya? Eso es cogerle el tiempo. Coordinar bien el tiempo preciso en que ingresa combustible pulverizado al pistón y se produce la chispa para encender ese combustible. Entonces, cuando un carro así cabecea, ya no desarrolla, es porque no está cogido el tiempo. Quiere decir que o está entrando combustible y después la chispa, o primero se produce la chispa y después el combustible. Está descoordinado. Profesor, ¿eso no es cambio de bujía también? Bueno, hay que revisar todo el sistema. Pues aquí tenemos, no es solo el distribuidor, pues no, están los cables de bujía, están las bujías, están los inyectores, todo eso es el sistema de encendido. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? Viene de la batería, va a la bobina de encendido, de la bobina de encendido de aquí sale al distribuidor, al centro del distribuidor, de aquí sale corriente para las bujías de acá. ¿Ya? Listo, aquí tenemos el giro del platino, el que va aquí adentro. Vamos a ver acá, a seguir con nuestra lectura. Sigamos, Pita. Bueno, Triviño. Ah, ya, Triviño, disculpe. El sistema de arranque funciona de la siguiente manera. Cuando giramos la llave, se abre el paso de voltaje desde la batería a la bobina. La batería se alimenta de esa corriente generando el alto voltaje, que es entregado al distribuidor, que a su vez lo lleva hacia cada bujía que corta o entrega la corriente. Este ciclo o tiempos de saltos está controlado por el eje del distribuidor. Funcionamiento del distribuidor. Batería. Ya, tenemos un videito para ver de mejor forma de qué estamos hablando, ¿sí? Dígame, estudiante Zamora. Profesor, una pregunta. De acuerdo al cilindro que usted presentó, mencionaba que en cuanto salga la combustión, ¿verdad? Para que explote, pero hay cinco pistones y usted solamente nombró cuatro. ¿Por qué razón ese pequeño cilindro, imagino que es, tiene cinco pistones? ¿Cuatro pistones hay? No, yo le vi cinco. ¿A dónde hay cuatro aquí? ¿A dónde hay cinco? Ay.
1, 2, 3, 4, 5. El 1 es el ingreso, pues, Marina. El 1 es el, aquí se recibe la corriente y por los otros 4 sale. Ah, era se eso. Se le cayó del pedestal, se le cayó del pedestal. No, compañero, no me he caído. Tan solo que necesitaba saber una respuesta, algo que no entendía. Y si no pregunto, no voy a llegar a saber. Aquí te vea, aquí una duda, ya tiene sistema, ignorancia. Dejen de pelear. El sistema de arranque funciona de la siguiente manera. Cuando giramos la llave, se abre paso de voltaje desde la batería a la bobina. Aquí, desde la batería a la bobina. ¿Ya? Luego, la batería se alimenta de esa corriente generando alto voltaje, que es entregado al distribuidor. Aquí, de la bobina va al distribuidor. Entonces, por el cachito central, entra la corriente y por los topes laterales sale. Por los 4 de aquí, ¿no? Por los 4 de aquí sale, ¿ya? Por aquí entra la corriente y por acá sale. Correcto. Ya, profesor. Sí, ahora sí entendí. Gracias, profesor. Ya, vamos a nuestro video. Vemos la estructura de cómo mismo está. Este es un material aislante. Esta laminita café es un material aislante. Aquí viene lo interesante recién, lo que va arriba. Este es un perno de sujeción. Ya, sujeción del perno. Luego viene la plaqueta. Y ahí viene, encima viene el platino. El platino es lo que va aquí adentro, ya lo vamos a ver. Ahí viene el platino. Esto es el platino. ¿Qué es el platino? Este platino tiene dos contactos de carbón mineral que abren y cierran dependiendo de una leva que tiene aquí, una leva excéntrica. Ya vamos a ver el funcionamiento. Ahí está de mejor forma, miren. ¿Ya? Ahí está de mejor forma. Entonces, aquí tenemos una palanquita, ¿se dan cuenta? Y aquí tenemos nuestro contacto de platino. Estas dos piezas grises abren y cierran, tienen contacto y no tienen contacto, ¿gracias a qué? Gracias al giro de esta leva de aquí, esta excéntrica, la cual empuja esto y abre el contacto, y a lo que sigue girando, deja de empujar y este contacto cierra. Miren cómo funciona. ¿Ya? En ese momento, la leva topó la parte más alta y empujó esta palanquita y abrió el platino. ¿Sí ven? Vamos a darle retro de nuevo. ¿Ve? Ahí está en un punto que no es el más alto. Esta leva o excéntrica gira. ¿Sí ven que tienen una punta aquí? Una punta saliente. ¿Ya? Esa punta saliente empuja esta piecita y abre la palanca, abre los dos platinos. Miren. ¿Ya? Ahí la empujó y este platino aquí se abrió, ¿no? Si sigue girando, ya esto va a caer de nuevo. Y ahí el platino se va a cerrar. Entonces, como esta leva está girando permanentemente, este platino va a estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. ¿Ya? Esa es la calibración, ¿no? La abertura que debe existir entre abertura y cerramiento de ese platino. Una vez que graduamos la abertura, aseguramos, esa abertura la aseguramos mediante este perno. ¿Ya? Lo ajustamos bien, que no varíe. Que no varíe la posición, que no perdamos el tiempo, y ahí viene la tapita. Esa tapita es la que va a girar. Esta platinita de bronce es la que va a girar y va a ir topando cada uno de los puntos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y en ese 1, 2, 3, 4 está mandando la orden para que las chispas produzcan, las bujías produzcan la chispa.
¿ya? Aquí va el condensador. Les repito que este sistema de distribución ya es un sistema ya como que pasado de moda, ¿no? Está trabajado con carburación. Ahora es todo electrónico. Ya ahora traen módulos, ya no traen este distribuidor. Correcto. Y tenemos nuestra tapita, ¿no? Aquí está nuestra tapita, vean. Aquí están los cuatro contactos, ¿sí ven? Por aquí entra la corriente, por aquí entra la corriente, el cable central, ¿ya? Y lo que hace este contacto al girar es topar estos contactos de aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El momento que topa a cada uno, se está emitiendo una señal para que la bujía haga su chispa correspondiente. ¿Ya? Ese es el funcionamiento del dichoso distribuidor de arranque, que es el que tiene sincronizadas las chispas de las bujías. ¿Listo? Ya, vamos a seguir con nuestra lectura. Ahora sí, vamos a la batería. Gracias. ¿Quién nos estaba leyendo? Triviño. Triviño, gracias. Vamos con Ramírez. Presente. Batería. Batería, suministra la alimentación de 12 voltios sí. Para poner en funcionamiento el sistema. Platino o ruptor, funciona como un interruptor que abre y cierra intermitentemente el drenado de voltaje que ingresa en la bobina de arranque, produciendo el ciclo de alimentación correcto en cada bujía. Bobina de encendido, es un transformador de alto voltaje que convierte los 12 voltios provenientes de la batería a un voltaje elevado, del orden de los 10K voltios y 20K voltios. 10 kilovoltios y 20 kilovoltios. O sea, 10.000 voltios o 20.000 voltios. Siga. Distribuidor. Entrega la alimentación de alto voltaje ordenadamente o cíclicamente en las bujías de encendido. Bujías se encuentran dentro de la cámara de combustión del motor y producen un arco de plasma o chispa entre sus electrodos de aproximadamente 2 milisegundos, generando la presión necesaria para poner en marcha los pistones. Correcto. Esa chispa es la que hace explotar el combustible, ¿no? Que ya han metido los inyectores. Entonces aquí tenemos el esquema, tenemos la batería, pasa por la caja de fusible, la caja de fusible va a tu switch, a tu llave de encendido, la llave de encendido va al relay de arranque, ¿ya? Del relay de arranque, este va aterrizado al chasis y el lado positivo va a la bobina y del lado bobina al distribuidor y del distribuidor a las bujías. Ese es el sistema de arranque. Correcto. Entonces, en el examen, con cualquier diagrama de estos, yo cojo y le borro los nombres, ¿ya? Y usted simplemente, ¿qué les pongo? Le desordeno esto. Y a cada uno me les pone los nombres respectivos. Así de fácil son los exámenes conmigo. ¿Ya? Sistema de carga, sigamos. Sistema de carga. El sistema de carga cumple la función de recargar la batería y alimentar a los sistemas que consumen energía eléctrica. Los componentes de este sistema son batería, aparte de ser recargada por el alternador, entrega energía al regulador activando el sistema para iniciar el proceso de recarga. También actúa como un compensador que permite mantener los niveles de tensión, corriente que el sistema necesita. Alternador, genera electricidad basada en el principio de la teoría electromagnética. En pocas palabras, convierte la energía mecánica tomada del motor en energía eléctrica, que será entregada a la batería para recargarla y ser usada por distintos sistemas del automóvil.
Listo. Regulador. Este dispositivo se encarga de regular la carga de voltaje corriente proporcionada por el alternador que se dirige hacia la batería. Listo. Entonces aquí tenemos batería. Va al motor de arranque. Va al regulador. Y acá el sistema de encendido. Alternador. El alternador, como dijimos anteriormente, el alternador convierte la energía mecánica en energía eléctrica, aproximadamente 14.004 voltios. 14.4 voltios. Basada en los principios de la generación eléctrica por inducción magnética. Ya, esto es más o menos el alternador, no es más que un sistema como de dínamo, ¿no? En estas poleitas van unas bandas que van conectadas al motor, entonces el motor le da movimiento a las piezas de aquí, imantadas a las de adentro, y ese electromagnetismo produce corriente eléctrica adentro, en este sistema, y sale por acá la corriente eléctrica, ¿no? En estos pernos. ¿Ya? Eso es alternador. Déjenme buscar. Alternador en funcionamiento. Están muy largos estos 10 minutos. El rotor o rotor. Ya, es como un motorcito, ¿no? Un motorcito que recibe el movimiento del motor mediante bandas. Hasta con fórmula. Ahí los voy a matar, pues si le explico fórmula ya. En el tablero de este vehículo, en ocasiones está encendiendo la luz de advertencia de la batería. En ocasiones la batería se queda sin carga. Todo apunta a que tiene un inconveniente con el alternador. En este video... ¿Qué hace entonces el alternador? Si la energía, la batería se queda sin carga, es que el alternador no la ha estado recargando correctamente. ¿Ya? El alternador es el que se encarga de dar el flujo exacto de 14.4 voltios a todo el sistema. A todo el sistema vehicular, a las luces, a las bujías, a todo. Entonces, el alternador es uno de los elementos principales, ¿no? Aquí podemos... Este es el alternador. Este es el alternador. Llega de aquí hasta aquí. Aquí vemos su poleíta y la banda. Esta banda recibe fuerza del motor, ¿no? Recibe movimiento. Este imán gira. Aquí hay un tejido. ¿Sí lo ven estos cables que parecen tallarines aquí adentro? ¿Ya? Ese tejido es el que en contacto con electromagnetismo produce corriente eléctrica. ¿Ya? Ese carro me lo conozco al revés y al derecho, lo tuve 6 años. ¿Cuál es ese carro? Ese es el Kia Rio R, pero ahí tiene otro logotipo, le han puesto, pero es el Kia Rio R. Correcto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, diagramas del alternador. Listo, aquí tenemos el alternador, vean. ¿Ya? Solo para que lo vean que sí existe, ¿no? Que no es solo que queda en diagramas o dibujos. Es este. Igual, lógico, es otro modelo, ¿no? Es otro modelo. Caja de fusibles. ¿Con quién estábamos? Caja de fusibles. Si alguna parte del sistema eléctrico falla, lo primero que debemos hacer es localizar nuestra caja de fusibles que normalmente se ubiquen en el lado izquierdo del volante, cerca de los pedales. En autos un poco más antiguos se encuentra solamente abriendo el capó, lo que resulta muy molesto si tenemos problemas en una noche lluviosa y nos encontramos a la vera del camino. En la caja encontraremos un mapa que nos guiará sobre los fusibles que debemos revisar. Ya, un mapa o un catálogo, un diagrama, diagrama que nos guiará sobre los fusibles. Entonces, ¿qué son los fusibles?
Los fusibles son nada más que elementos de prevención, ¿no? Ya vemos que el vehículo consta de algunos sistemas eléctricos. Tenemos el alternador, tenemos el distribuidor, tenemos el relay de carga, tenemos la batería, tenemos algunas cosas. Tenemos el funcionamiento del aire acondicionado, las luces intensas, qué sé yo. Si nuestro carro tiene una wincha es ese cable como para arrastrar otros carros, ese aparato que le ponen adelante a los vehículos 4x4. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos sistemas necesita una protección. Correcto, necesita una protección. ¿Quién les brinda esa protección? Se las brindan los fusibles. Estos fusibles de aquí, uno de cada color. Supongamos, este protege al aire acondicionado, ¿ya? Para que no se dañe mayormente. Este protege a las luces internas, este protege a la luz baja, este a la luz alta. Este protege al aparato de audio, este protege a la planta de sonido, y así, ¿no? Y así, cada uno de estos protege a cada uno. ¿Qué significa protege? Que es preferible que se dañe uno de estos que vale 50 centavos a que el cortocircuito se vaya directo al aparato más caro y lo queme. Entonces, es mejor que se queme el fusible de 50 centavos. ¿Ya? Estos son protecciones eléctricas para los diferentes subsistemas que tenemos en el vehículo. Seguimos. Circuito de iluminación. El circuito de iluminación se presenta dividido en distintas partes o circuitos individuales, cada uno con sus respectivos interruptores. Las luces se conectan en paralelo y las llaves de control están en serie entre grupos. Normalmente se conoce por ser de un solo hilo o cable, es decir, que se usa el chasis del vehículo como masa o retorno. Muchos vehículos han incorporado la iluminación LED en sus sistemas para reemplazar las lámparas convencionales. Las lámparas LED tienen la ventaja de no poseer luz caliente y por consiguiente consumen menos electricidad, alargando la vida útil del sistema eléctrico. Listo. Aquí tenemos Evelyn, su micrófono. Partes del circuito eléctrico, tenemos nuestra batería, nuestra bobina, ¿ya? Motor de arranque, gracias. Vamos a pedirle a alguien más, alguien que esté descuidado. A ver, pues, Zamora. Dígame, profesor. Lea, por favor. Motor de arranque. Motor de arranque. Un motor de arranque es un motor eléctrico auxiliar que se alimenta de la batería del vehículo y se usa para facilitar el encendido del motor principal y vencer la resistencia inicial o inercia de los componentes mecánicos del motor al arrancar. Una vez completada su tarea, el motor de arranque se desacopla del sistema. Figura 55, componentes de un motor de arranque. Ya. El motor de arranque es aquel que nos da la fuerza inicial para que los elementos internos del motor comiencen a moverse. Entonces recibe carga directa, fuerza eléctrica de la batería, ¿ya? La transforma en fuerza mecánica y esta fuerza mecánica arranca el motor. Y es la fuerza mayor que se produce en el motor, en el arranque. Es el punto más difícil porque es lo más difícil. Por ejemplo, ustedes tienen un vehículo, ¿ya? Están 5 personas tratando de empujarlo. Yo les pregunto, al inicio se necesita una fuerza, ¿no? Para que comience a moverse. Y luego ya cuando el vehículo lleva viada, es mucho más suave de moverlo, ¿sí? No, porque ya está en movimiento. Entonces, como es más difícil romper la inercia, o sea, sacarlo del estado de reposo, comenzar a moverlo, porque es más difícil, entonces necesitamos este equipo, que es un motor de arranque, porque se necesita mucha más fuerza para el inicio. ¿Ya? Eso es lo que nos brinda el motor de arranque. Y como la batería entrega toda su energía en ese momento, el alternador viene a recargar la energía, el alternador que vimos acá. ¿Ya? Este es el que se encarga de renovar la fuerza de la batería eléctrica. Sigamos, estamos aquí. Los motores de arranque modernos son casi todos tipos reductores. Tipos reductores generan un gran
generan un gran torque o fuerza mecánica a bajas revoluciones, permiten un menor consumo de corriente, tienen un peso menor y ocupan menos espacio físico, casi un 40% menos. El problema en algunos es que usan imanes permanentes que no soportan golpes o humedad, lo que los hace un poco más frágiles. Ya. Sigamos. ¿La computadora o ECU? Ok, computadora de a bordo ECU. La ECU, Electronic Central Unit. Wow. Electronic Central Unit. Ya. La ECU, Electronic Central Unit, unidad central electrónica, es básicamente una computadora que recibe las señales de los distintos sensores que están ubicados en varios componentes del vehículo. Depende de la información recibida, la unidad pone en marcha los distintos actuadores para mejorar el funcionamiento del motor y del sistema del vehículo en general. La figura 56, computadora automotriz. Ya, a esto es lo que le dicen el cerebro. ¿Se han escuchado? Se le robaron el cerebro a ese carro. Sí. Ah, sí, ¿ya? Esa. Este es el cerebro, el que le dicen el cerebro, no la computadora automotriz. Entonces, ¿qué hacen? Cuando en un carro hay un daño y no da el mecánico con el daño, así a simple vista, ya viene y pone su escáner aquí, ¿no? Conecta su escáner y este cerebro le da el fallo, o sea, ¿cuál es el error que está persistiendo en ese momento? ¿Qué elemento del vehículo o qué sistema está fallando? ¿Ya? Mediante el escáner, ¿no? El escáner que nos enseñaron, ¿se acuerda de ese escáner color rojo que parecía tablet? Ah, sí, es cierto. Que valió $2,000. Y a todos los vehículos de aquí del Ecuador. Correcto. Entonces, eso es, ¿no? Sigamos. Un sistema nacional. La computadora automotriz nació de una iniciativa en Estados Unidos para reducir la contaminación del medio ambiente y evolucionó hasta llegar a controlar casi la totalidad del sistema de un vehículo. Las ECU más simples controlan las emisiones de gases y la cantidad de combustible inyectada en el motor. En cambio, las avanzadas controlan casi en su totalidad el sistema del vehículo. Lubricantes y combustibles. Ya, listo. Terminamos entonces este elemento. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre el sistema eléctrico, la electrónica y el encendido? ¿Alguien que le haya tocado ese tema? No, a mí no. Nadie. Ok, comenzamos con lubricantes y combustibles. Este es un capítulo bastante grande, bastante interesante también. ¿De qué depende un lubricante y un combustible? Depende del diseño de la máquina, la potencia que va a ofrecer, el tipo de trabajo, ¿ya? Existen gasolinas, tipos de gasolinas, ¿ya? Para avión, para barco, para vehículo, para camión, son diferentes porque ofrecen diferentes potencias caloríficas. Correcto, es el octanaje, ¿no? El grado de pureza de cada combustible. Los lubricantes también depende de qué vayan a lubricar, si son elementos de fricción, si son elementos que transmiten potencia, fuerza. Entonces, por eso hay lubricantes, aceites más pesados que otros. Existen grasas que no son más que aceites un poco más sólidos, ¿no? Tipo gel. ¿Correcto? Las grasas entonces vienen diseñadas para quedarse adheridas un poco más de tiempo, ¿cierto? Adheridas un poco más de tiempo a los elementos que están lubricando. Sigamos, Zamora, pero en español nomás, ¿eh? Ok, profesor. Lubricantes y combustibles. Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta de desprendimiento de calor. Supone la liberación de una energía de su forma potencial, energía de enlace, a una forma utilizable, sea directamente energía térmica o energía mecánica, motores térmicos, dejando como residuo calor energía térmica, dióxido de carbono y algún otro compuesto químico. Tipos. Entre los combustibles sólidos se incluyen el carbón, la madera y la turba natural. El carbón se quema
en calderas para calentar agua que pueden vaporizarse para mover máquinas a vapor o directamente para producir calor, utilizable en usos térmicos, calefacción. La turba y la madera se utilizan principalmente para la calefacción doméstica e industrial, aunque la turba, turba es la leña. La leña. Correcto, siga. Aunque la turba se ha utilizado para la generación de energía y las locomotoras o los barcos que utilizan madera como combustible fueron comunes en el pasado. Entre los combustibles líquidos se encuentran el gasóleo, el gasóleo diésel, el queroseno o la gasolina o nafta, y entre los gaseosos, el gas natural o los gases licuados de petróleo GLP, presentados por el propano y el butano. Las gasolinas, hasta los gases se utilizan para motores de combustión interna o en calderas. Correcto. En los cuerpos de los animales. Las gasolinas y los diésel se utilizan en motores de combustión interna. ¿Qué tienen los vehículos? ¿Cómo funcionan los vehículos por ahora mayormente? Por motores de combustión interna. Interna, correcto. Sigamos, en los cuerpos. En los cuerpos de los animales, el combustible principal está constituido por carbohidratos, lípidos, proteínas, que proporcionan energía para el movimiento de los músculos, el crecimiento y los procesos de renovación y regeneración celular mediante una combustión lenta, dejando también como residuo energía térmica que sirve para mantener el cuerpo a la temperatura adecuada para que funcionen los procesos vitales. Se llaman también combustibles las sustancias empleadas para producir la reacción nuclear en el proceso de fisión, aunque este proceso no es propiamente una combustión, tampoco es un combustible de hidrógeno cuando se utiliza para proporcionar energía y en grandes cantidades en... ¿Ya? En el proceso de fusión nuclear, en el que se funden atómicamente dos átomos de hidrógeno para convertirse en uno de helio. Con gran liberación de energía, este medio de obtener energía no ha sido dominado en su totalidad por el hombre, salvo en una forma más violenta. La bomba nuclear de hidrógeno, conocida también como bomba H, como bomba, pero en el universo es común, específicamente como fuente de energía de las estrellas. ¿Las estrellas, las estrellas del espacio o las estrellas como las Kardashian? Las estrellas del espacio, profe. Ah, correcto. Siga. Características. La principal característica de un combustible es el calor desprendido por la combustión. La principal característica de un combustible es el calor desprendido por la combustión completa. Una unidad de masa, kilogramo de combustible, llamado poder calorífico, se mide en joule. En joule, profesor. Joule por kilogramo. Ahí está la simbología. En el sistema internacional, normalmente el kilojulios por kilogramo, ya que el julio es una unidad muy pequeña. En el obsoleto sistema técnico de unidades, en calorías por kilómetro, y en el sistema anglosajón, en BTU por libra. Tipos de combustibles y su poder calorífico. Ya, entonces hablamos aquí del poder calorífico de cada tipo de combustible, el cual se mide en kilojoules por cada kilogramo. Por ejemplo, tenemos un kilogramo de carbón. Ya, al quemarlo, observamos qué cantidad de energía en julios nos da. Ya, tenemos un litro de gasolina o un galón de gasolina. Vemos qué poder calorífico tiene, midiendo qué poder, qué calor nos brinda, ¿no? Aquí tenemos BTU. Los BTU son para los aires acondicionados, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya?
Entonces, aquí es, esto significa. Unidad térmica británica. Eso significa BTU, ¿no? Y eso es para el sistema en inglés, ¿no? Sistema de unidades en inglés. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el cuadrito de qué combustibles nos brindan más poder calorífico. De todos, es el gas natural, ¿no? El que enciende más rápido. El gas de cocina que nosotros tenemos. ¿Correcto? De ahí viene el acetileno, que es un gas industrial. Es un gas industrial. Vamos a ver acá imagen de. Botella de acetileno. Es un tanque color rojo. Ya, todos estos se han visto, ¿no? Alguna vez. No son extintores, por si acaso, ¿ah? Son de oxígeno, creo, profesor, eso, ¿verdad? No. Acetileno. Acetileno. Los gases están estandarizados según su color. Aquí para producir, para prender este soplete, se necesita tres cosas, ¿no? Para encender todo fuego se necesita tres cosas. El combustible, que en este caso es el acetileno, el carburante, que en este caso es el oxígeno, y la chispa. Y la chispa lo podemos hacer con un fósforo o un chispero aquí. ¿Ya? Entonces, el acetileno industrial viene de color rojo. El oxígeno suele venir de color celeste en unos países o color verde en otros. ¿Ya? Por aquí tenemos, por ejemplo, botella de oxígeno industrial. Oxígeno. Solo vamos para que vean que hay oxígeno industrial y oxígeno medicinal. Vean. Este es oxígeno industrial, color verde, y este es oxígeno medicinal, la que usan los hospitales. Correcto. ¿Ya? La pureza de los dos es diferente, pues no. Este casi llega al 100%, mientras que el industrial puede llegar entre 90 y 95% de pureza. Correcto. El uno se usa para encender llamas, para sopletes, y el otro se usa para pacientes en el hospital, pues, ¿no? Gracias. Entonces, aquí tenemos nuestra tablita. Tenemos. Diga. Ya. No, que pensaba que iba a quitar la tablita. Ya, aquí tenemos nuestra tablita. Tenemos entonces el gas natural enciende más rápido, luego el acetileno, luego el propano, la gasolina y el butano. ¿Ya? Luego viene el gasoil o diésel. ¿Ya? Y luego estos de acá que prenden con mucha más dificultad, ¿no? La hulla, la turba, el carbón mineral, que es el coque. Correcto. Contracito. Pero, profesor, una pregunta. ¿Y cómo lo podemos, cómo podemos saber cuánta cantidad, cómo sería la pregunta? Se me fue la idea, profesor. ¿Quiere comprobar que esta tabla en la práctica sea realidad? Sí. ¿Ya? ¿Quiere comprobar? Bueno, ese es un experimento ya. Vamos a tratar de proponerle un experimento. Supongamos, aquí tenemos, vamos a insertar, yo no dejo mis gráficos de ayuda. Supongamos, aquí tenemos nosotros agua, 4 litros de agua. Y acá también ponemos 4 litros de agua. ¿Ya? Y luego debajo de eso ponemos una llamita. ¿Dónde es la llamita? ¿No hay llamita? No. Ahí no hay llama en esos gráficos. Supongamos que es este, ¿no? Ya, ponemos una llamita aquí. Ponemos una llamita y aquí le ponemos carbón mineral. ¿Ya? Y acá la misma llamita, pero sería de
gasolina. ¿Ya? Tenemos aquí un litro nomás de agua. Y acá tenemos otro litro de agua. ¿Ya? Aquí tenemos un kilo de carbón mineral. Y aquí tenemos un litro de gasolina, que es lo mismo, nos pesa lo mismo. Un litro pesa un kilo. Correcto. Las prendemos al mismo tiempo. Las prendemos al mismo tiempo. ¿Cuál de las dos aguas hierve más rápido? La uno. La de gasolina. Ya, ¿por qué? Porque tiene menos cantidad. Es la misma cantidad, vea. Un litro y un litro. No, profesor, porque tarda la gasolina en encender. Creo que es más rápido el carbón mineral. ¿Segura? Tarda también en ebullición, claro, pues. Porque la gasolina al encenderla tiene menor capacidad calorífica. Tiene mayor capacidad calorífica, mayor poder calorífico. ¿Ya? Mayor poder calorífico. Enciende más rápido y calienta más rápido esto de aquí. El carbón mineral no lo va a calentar tan rápido. Entonces, ¿quién nos brinda más poder calorífico? La gasolina. Ah, la gasolina. ¿Ya? Esos valores quedan establecidos en esta tablita. Déjeme ver si hay un video de... de los combustibles. Poder calorífico. Tenemos 9 minutos. Tenemos de los combustibles, ingeniería en servicios. Probando, experimento, el combustible. Biología. Poderes caloríficos, superior e inferior. La combustión de biomasa sólida, como la de cualquier otro combustible, libera calor. Definimos el poder calorífico de un cierto tipo de biomasa como el calor liberado por unidad de masa de combustible. Biomasa quiere decir alguna materia que viene de origen biológico. Les pregunto, ¿la madera viene de origen biológico o no? Sí. ¿No? Alguna vez ese árbol estuvo vivo, ¿cierto? Claro. Entonces eso es, proviene también de origen biológico. ¿El petróleo viene de origen biológico? ¿Sus derivados vienen de origen biológico o no? Perdón, profesor. El petróleo, sí. ¿La gasolina? Sí. También, ¿no? Todos esos vienen de origen biológico, ¿no? Así es. Entonces, aquí tenemos poder calorífico es igual al calor sobre la masa. La definición parece simple, pero no lo es tanto. Como veremos, dependiendo de cómo se lleve a cabo la combustión, hay que distinguir entre poder calorífico superior y poder calorífico inferior. El poder calorífico se mide en ensayos estándar de laboratorio. La muestra cuyo poder calorífico se desea determinar se encierra en un recinto en el que se permite el aporte de oxígeno en abundancia y en el que se dispone de una salida para los gases liberados durante la combustión. En estas condiciones, en cuanto se aplica una chispa, la combustión de la muestra progresa fácilmente. Aparte, se utiliza un segundo recinto que rodea al anterior, por el que se hace circular agua. Conocidos el caudal de agua, la temperatura a la entrada y la temperatura a la salida, es muy fácil determinar la cantidad de calor liberada por la biomasa. Pero veamos con un poco más de detalle lo que ocurre durante este proceso. Cualquier muestra de biomasa tiene cierta proporción de humedad, es decir, de agua líquida en su interior. Una parte del calor liberado por la combustión se invierte, en forma de calor latente, en vaporizar la humedad. El vapor de agua así formado se dispersa y al tocar las paredes relativamente frías del recinto, se condensa sobre ellas en forma de pequeñas gotitas de agua líquida y devolviendo la misma cantidad de calor latente que acaba siendo transferida al agua del exterior.
Aguamaní. Ocurre si un usuario, digamos, doméstico, quema el mismo tipo de biomasa en una caldera o chimenea ordinarias. De nuevo, la humedad del combustible es vaporizada a expensas de parte del calor liberado por la combustión. Pero en este caso, la mayor parte del vapor de agua escapa a la atmósfera porque no encuentra a su paso un lugar frío donde condensarse. Con toda probabilidad, ese vapor de agua acabará condensándose y devolviendo calor latente, pero lo hará en el exterior de la vivienda sin contribuir a caldear el interior. En resumen, el poder calorífico útil que calienta nuestra vivienda es inferior al que se mide en un ensayo de laboratorio, porque en este último se recupera el calor de condensación de la humedad presente en el combustible. Y así, dos muestras de biomasa con distinto grado de humedad, pero idénticas en todo lo demás, tendrán el mismo poder calorífico superior. En cambio, el poder calorífico inferior o útil será mayor para la muestra más seca. Listo, de estas dos muestras de madera, entonces, ¿cuál de las dos tiene más poder calorífico? ¿La que tiene menos humedad o la que tiene más humedad? La que tiene menos. Correcto, la que tiene menos humedad. Porque si encendemos esta, vamos a invertir energía en primero sacar esta humedad en forma de vapor y luego se va a quemar la madera como tal. Acá necesitamos invertir menos en vaporizar la humedad y luego más pronto vamos a tener la utilización de la energía contenida en la madera como tal. Eso es poder calorífico. Bueno, esta es una comparación nomás entre dos maderas, vean. La misma madera, pero con diferente grado de unidad. No se diga en un combustible líquido como la gasolina, ¿no? Que enciende mucho más rápido y no tiene casi nada de agua, pero casi nada, mejor dicho, nada de agua. ¿Ya? Muchas gracias, entonces. Seguimos. A ver, profesor, combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se formaron hace millones de años a partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos. Durante miles de años de evolución del planeta, los restos de seres vivos que los poblaron en sus distintas etapas se fueron depositando en el fondo de mares, lagos y otras masas de agua. Allí se cubrieron por sucesivas capas de sedimentos. Las reacciones químicas de descomposición y la presión ejercida por el peso de esas capas durante millones de años transformaron esos restos orgánicos en los que ahora conocemos como combustibles fósiles. Son recursos no renovables, o mejor dicho, son renovables, pero harían falta millones de años para su renovación, y en algún momento se acabarán. Por el contrario, otros combustibles. Por el contrario, otros combustibles como la madera solamente requieren años para su renovación. Químicamente, los combustibles fósiles son mezclas de compuestos orgánicos mineralizados que se extraen del subsuelo con el objeto de producir energía por combustión. El origen de esos compuestos es materia orgánica que, tras millones de años, se ha mineralizado. Se consideran combustibles fósiles al carbón, procedente de la madera, de bosques de periodo carbonífero, el petróleo y el gas natural, procedentes de otros organismos. Ya, entonces, ¿cuál es el periodo carbonífero? Hubo un periodo de la Tierra diferente al de la glaciación, ¿no? Diferente al cuando todo estuvo congelado, ¿ya? Hubo un periodo en que se desataron fuertes incendios por todo el mundo, ¿ya? Y esos incendios, esos bosques se quemaron, pues, ¿no? Por baja humedad en el clima. Se incendiaron rápido, entonces se produjo, gracias a esa cantidad inmensa de madera, se produjo el periodo carbonífero. ¿Ya? Eso se asentó, más los animales que murieron, fueron enterrados millones de años, presión, alta temperatura, y tenemos el petróleo. Correcto. Seguimos. Entre los combustibles fósiles más utilizados se encuentran en los derivados del petróleo. Gasolinas, naftas, gasóleos, fueloleos,
Los gases procedentes del petróleo, GLP, butano, propano, el gas natural y las diversas variedades de carbón, turba, hullas, lignitos, etc. Correcto. Muchas gracias, Zamora. Vamos con alguien más. Ok, profesor. Vamos acá con Macías. Macías. Presente. Estamos aquí. Biocombustibles. Sí. Los llamados biocombustibles, un tanto impropiamente porque los combustibles fósiles también proceden de materia orgánica, materia viva fosilizada con sustancias procedentes del reino vegetal, que pueden utilizarse como combustible bien directamente o tras una transformación por medios químicos. Correcto. Vamos a ver en este videito qué son los biocombustibles. Ya llegamos a al concepto de que todos son biocombustibles, ¿no? Todos tuvieron un origen biológico, o sea, de algo que estuvo vivo alguna vez. Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. En estos tiempos modernos, muchas personas y compañías han concientizado el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. La contaminación, producto de la emisión del humo de los automóviles y empresas, ha producido daños irreversibles al medio ambiente. Pero hoy en este video te queremos hablar de los biocombustibles. Los biocombustibles son aquellas combinaciones derivadas de la biomasa de origen orgánico que se utilizan como combustibles para la producción de energía. Estos elementos orgánicos son aquellos cuerpos que estuvieron recientemente vivos o sus desechos metabólicos que se amontonaron durante procesos biológicos como la fotosíntesis. La biomasa se conoce como una fuente de energía donde la madera e incluso los excrementos secos pueden ser biocombustibles, ya que la madera o el aserrín de madera, producido de la limpieza de bosques cuando es bien administrada, puede convertirse en un producto renovable. Estos combustibles son importantes debido a que ayudan a reducir el impacto que el CO2 expone en la atmósfera, ya que lo absorben gradualmente, reemplazando una parte del derroche de los combustibles. Para obtener estos biocomponentes se proceden a emplear variadas especies vegetales como el trigo, la remolacha, la soja, la caña de azúcar, la mandioca, el maíz o semillas oleaginosas, el girasol, el eucalipto, las palmeras, los pinos y el aceite de alga. Habitualmente estos biocombustibles son mezclados con otros combustibles en pequeñas dimensiones, de 5 o 10%, suministrando una disminución de gases de efecto invernadero, la cual es un poco limitada pero realmente muy ventajosa. Esta mezcla se debe a la actual práctica de tecnologías de dispositivo en los motores de los vehículos que se confeccionan en la mayoría de los países. De hecho, en Estados Unidos y en Europa se ha instituido una ley que les ordena a los proveedores de combinar los biocombustibles hasta estos niveles definitivos. Existen tres tipos de biocombustible. El biocombustible de primera generación. Son aquellos que surgen de los cultivos agrícolas que suelen ser empleados para la elaboración de los productos que son distribuidos para el consumo humano, tal como el almidón, el azúcar, el aceite vegetal, de palma y grasas animales. Para producir esta mercancía se emplean sistemas simples y económicos que ponen en peligro el abastecimiento de los alimentos, así como la biodiversidad. El biocombustible de segunda generación. Debido a la gran demanda de biocombustibles, surge en la segunda generación, la cual se consigue partiendo de la biomasa de la naturaleza, lignocelulósica, en otras palabras, de naturaleza fuerte o fibrosa. Y aunque presumen de un ahorro en su emisión, su realización es más costosa y trabajosa que la anterior.
esta generación es producida de los cultivos que no son destinados a la alimentación, ya que son considerados desperdicios como el aceite que ya ha sido usado, o los tallos y cáscaras de las frutas, las vainas o virutas de los desechos. Asimismo, surge una tercera generación, procedente de la biomasa de productos no comestibles, pero incluyendo también las microalgas y empleando para su elaboración técnicas de biología molecular. Entre los biocombustibles más populares utilizados tenemos el bioetanol, generado a través de la fermentación alcohólica de los azúcares que se localizan en la caña de azúcar, la remolacha o algunas especies cereales. El biodiesel, producido a raíz de aceites vegetales como el aceite de soja, la canola, la jatropha, el biopropanol o biobutanol. Es necesario emplear mayor cantidad de materia prima para igualar los niveles energéticos de los biocombustibles. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y... Bien, entonces supuestamente biocombustible es aquel que no es un combustible fósil, el que se puede obtener de la vegetación, pues, ¿no? La vegetación como tal. Pero resulta que también el petróleo fue en su momento un ser vivo, un animal o una planta. Ya, sigamos. Estábamos con... Macías. Con Macías. Gracias. Seguimos aquí. Entre ellos se encuentran sólidos, aprovechamiento de materias sólidas agrícolas, madera o restos de otros procesos, como cáscaras no aprovechables de frutos, que se aglomeran en las empellas combustibles, líquidos, en general procedentes de transformaciones químicas de ciertas materias orgánicas, como el bioalcohol o biodiesel. Gaseosos, como el llamado biogás, que es el residuo natural de la putrefacción de organismos vivos en atmósfera controlada y que está compuesto de metano y dióxido de carbono a partes más o menos iguales. Inconvenientes. En general, los combustibles utilizados normalmente son el carbón o derivados del carbón, hidrocarburos derivados de la madera, que también tienen carbono e incluso los hidratos de carbono de la alimentación humana, por lo que en los procesos de combustión se produce el gas dióxido de carbono, que contribuye al efecto invernadero y que consiguiente calentamiento global. Además, especialmente los combustibles sólidos producen olín y cenizas volantes, que ensucian el aire de las cenizas, el lugar donde se emiten. Correcto, gracias. Y nomás, ahí nos empatamos con el otro curso. Y vamos a ponerle un color, este color, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? ¿Qué más tenemos pendiente? Nada más, sus cámaras. A ver, el día próxima semana vamos a tener una lección oral. Así que prepárense. Vamos a ver lo que es lectura de calibrador y lectura de micrómetro. Espero que no se hayan olvidado. Calibrador y micrómetro. Así es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Calibrador y micrómetro. Cuando repasamos la lectura, ¿se acuerdan? Hay bastantes videos ahí, ¿eh? Bastantes videos ahí en YouTube para aprender para repasar. ¿Listo? Y como yo sé que ustedes son muy estudiosos, les pongo esa tareita. Y eso ya no tiene estudiando para... Solamente estudiar, profesor. Me puede repetir, por favor, que no escuche. Que hay lección oral de lectura de calibrador y lectura de micrómetro. Solamente hay que estudiar, licenciado. Sí, solo eso hacen ustedes. Nada más. ¿O hacen algo más en la vida? Profesor. Pregunto nomás. Depende. Hacemos muchas cosas, profesores.
Así como aparte, usted y como todo el mundo. Aparte de la exposición, profesor, aparte de la exposición de lubricantes y aceite que nos tocó. Claro, la exposición es, ese es un pelo de rana para usted. Ah, chévere. Son mentes ilustradas. Para los que saben, profesor. Digo, ¿no? Si se saben las canciones de Bad Bunny, van a poder aprender fácilmente una lección mía. Exacto. Me fregué entonces, profesor, porque yo no me sé ni una. Ya, entonces a nadie le gusta. Usted tiene más memoria. Seguro que no ve ahí ese animalito ni. No me sé ni uno. No sé. Listo, muy bien. Ok. Pasen bien. Vayan a hacer el almuerzo. Está, profe, cuídate. Gracias. Porque ya es hora. Fin de semana. Pase bien, feliz. No voy a disfrutar nada porque me toca con el grupo. El profe. Diga. Quería preguntarle algo. Dígame. Lo que pasa es que, más bien no preguntes, sino...